Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidas, bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Como cada viernes, tenemos a los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, Marian. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí siempre con la actualidad. La actualidad. Que hay muchas cositas. Que hay muchas cosas que Sí, vamos a comentar esta hoy. última semana ha estado movida. Movida. Y junto a Jaime Rubio también está nuestra compañera Menchu Galayo. Muy buenos días, guapetona. Gracias, guapetona. Bueno, como dice Jaime que la actualidad está movida, es que la actualidad sigue movida. Y el mes que viene hay una movilidad tremebunda y que siga el ritmo. Que Sí. siga el ritmo. No, aburrirnos no aburrimos. No, no, y aparte de eso, las manifestaciones que ha habido a nivel de la península, en Madrid, también después la sentencia del juez Santiago Pedraz decía que no, que por lo visto la policía se había pasado con determinado tipo Sí, de hombre, se manifestantes, pasaron, y sí. ya salió un portavoz del PP diciendo que es un juez ácrata y pijo, o sea, que cuando realmente no sale como ellos quieren, ya están insultando hasta a un miembro de Sí, la además judicatura. se están inventando ahora que los manifestantes están pagados por Chávez. Por Chávez. Sí, Bueno. al final son los de Al-Qaeda que están también ahí metiendo baza. Bueno, Al-Qaeda dice que los incendios que ha habido en España y en Grecia han sido cosas de Al-Qaeda. Sí, sí, Dijo un sí. ministro ruso ahí, no sé si era por unos correos que interceptaron y demás. Sí. Pero claro, Al-Qaeda ahí lo tiene Sí, fácil. pero el paro no es de Hay Al-Qaeda. gente que está parada, no tiene dinero y dice, mira, te doy 1 millón de dólares si le prendes fuego a todo esto. Ah, muy bien, venga, ¿cuándo hay que hacerlo? Y calladito no digas nada, pues para adelante. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí. Y no me extraña nada, la ¿Y verdad. la iglesia qué dice con tantos personas en paro, con tantos millones de pobres? ¿Está más preocupada, según un diario digital, Jaime y Menchu, del independentismo, de si España se rompe, que se barrio, que Hombre, se ahí date parado? cuenta de una cosa, que ahí lo que mola siempre es el bolsillo. Si las partes económicas, que es lo que interesa, porque date cuenta que la iglesia es un estado político, económico y social, porque es como otro estado. Ahí Dios es de todos, no de la iglesia. Entonces, si políticamente a mí me va mal, o el estado va mal, mi bolsillo se va a repercutir. Aquí lo que nos mola es el bolsillo. Desde que nos tocan el bolsillo saltamos todos. Si el paro fuera paro, pero tuviéramos dinero, a lo mejor no habría tanto revuelta. Pero cuando el paro es paro y no hay dinero, entonces hay revuelta. Es cuando nos tocan el bolsillo. Y a la iglesia le tocan el bolsillo un pizquitito y saltan con eso. Lo que Sí, pasa es que cuando la iglesia se separe de donde se tiene que separar, ella sus rezas, sus misas y a su rol, y la política a su rollo, pues entonces el país saldrá adelante. hasta ya intentando hasta limitar el derecho a la manifestación, ¿no, Jaime? Bueno, También un eso, derecho constitucional. O sea, por lo ¿qué te visto, queda? sí. ¿Quedarte en casa y callarse todo el mundo? Hombre, No, ya está. claro, a esta gente pues no le conviene todas estas revueltas porque son un fracaso para el gobierno actual, ¿no? Pero aparte de eso, hay un fracaso a nivel internacional. Se están riendo de España, pues al revés del derecho en todos lados, como va a leer Menchu ahora, ¿no? Menchu, Lo que ha mira, pasado está divertido con el Rajoy americano, que es Mitt Romney. dice que por ahí suena la canción de Que te vaya bonito. Y entonces dice que la canción del PP la dedica a Ronnie para que deje de hablar de España. O sea, se dedica a un gran personaje de la historia que mueve los cables prácticamente del mundo, y desde aquí un personaje pues le dedica esa canción. Dice que ojalá que te vaya bonito, ojalá que te acaben tus penas, que te digan que yo no, ya no existo, que conozcas personas más buenas. Eso es lo que María de Cospedal, Dolores de Cospedal, desea a Mitt Romney, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Imagínate, a él pues como que le da la risa, ¿no? Dice, en una entrevista en Radio Nacional, la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha utilizó una de las canciones favoritas para reprochar a Ronnie que criticase el gasto español. A lo mejor a algunos que están en la política les vendría bien este tipo de música, como al señor Ronnie, para que deje de hablar de España en estos términos. Bromeó. Aquí no se bromea, esto va bien. Dice, antes de eso, Cospedal se puso seria. Dice, me disgusta mucho profundamente que elijan a mi país y que lo haga el candidato republicano como modelo
de lo que no le gusta. España está en el ojo del huracán. Es que está. Está en el ojo del huracán, no. Está una revuelta que no vea, que esto se va a convertir en una tormenta tropical. Dice, según ella, España no está ardiendo por los cuatro costados, como algunos pretenden hacer ver al exterior, añadió. No solamente no está ardiendo, que está incendiada. Estuvo ardiendo en verano. ¿Eh? Ardiendo y después está incendiada con este problema tan gordo que tenemos. Dice que el ministro de Exteriores no tardó en reaccionar. Para José Manuel García Margallo es muy desafortunado que se ponga como ejemplo otros países sin conocer la realidad de estos países. En opinión del ministro, bastante tiene un candidato de un país para exponer su propio programa como para hacer analogías poco fundadas y poco contrastadas por la experiencia personal del que las ha hecho. Cuando se habla, yo creo que este republicano, pues cuando habla, habla con conocimiento de causa. Y que ponga ejemplo, pues ahí está, ¿no? Porque la cosa está que arde. Dice, las palabras de Rone, dice él, dice, no quiero seguir el camino de España, y no lo siga. Dice, aseguró el exgobernador de Massachusetts durante el primer debate electoral en el que España fue el único país citado. Bueno, pues ahora se cita así porque la cosa está así. Dice él, yo, mire, los ingresos para mí son más gente trabajando con un mayor sueldo pagando más impuestos. Exacto. Más sueldo, más impuestos. Hmm. Así es como se consigue el crecimiento y cómo se equilibra el presupuesto. Pero la idea de gravar más a la gente, haciendo que más gente no tenga trabajo, se grava más y no tienen trabajo, jamás lo conseguirás, diciéndole a quien le preguntó. A su homónimo Rajoy. A su homónimo, a quien preguntó o a quien le está dando consejos. Dice, nunca lograrás equilibrar el presupuesto subiendo impuestos. Más sueldo, más impuestos, pues si me paga más, puedo pagar más, pero que no puede ser más impuestos y menos sueldo. Y aquí vamos, yo siempre digo que esto es una escalera de subir dos escalones y bajar uno. Hombre, ¿saldremos adelante? Sí, pero ¿cuándo? Subimos dos escalones, bajamos uno. Subimos dos escalones, bajamos uno. Aquí tiene razón Mencho y tiene razón Mr. Romney. Lo además lo hemos dicho en este programa desde hace más de un año. El sistema este que nos ha impuesto Alemania es un círculo vicioso que no va a ningún sitio. Es decir, solo hay que fijarse en Grecia y en Portugal. Portugal también. Con esa receta, ¿han salido adelante? No. No, estamos cada vez peor. ¿Han ido a mejor? No, han ido a peor. Mucho peor. Portugal está ya que no saben ni qué hacer. Y Grecia, porque están desesperados porque no salen adelante. Porque es imposible salir adelante, como decía lo de Mencho aquí. Si quitas trabajo, si bajas sueldos, pero oiga, si usted quiere que la economía camine, ¿cómo bajas el sueldo? Si bajas el sueldo, hay menos dinero para gastar. Y menos dinero para comprar en las empresas que están dedicadas a eso. Y entonces, por tanto, no se avanza, ¿no? Y entonces la crítica que ha hecho Romney a mí me parece acertada. Sí, acertada, claro. Es que, sinceramente, cuando... Y en Inglaterra estos días también se han reído de Indos. Han dicho que España está en venta y que todo eso son pancartas que le han sacado en la calle y demás, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros que acabamos de venir de Grecia, que ya lo hemos comentado varias veces, sinceramente el alma se te caía, te daba pena. Mira, casi entrabas en el restaurante por pena, o casi te tomabas algo por pena, porque todo, todo, todo vacío, vacío. Y la gente, pues invitándote, todo el mundo invitando, y tú entrabas y digo, pero si aquí no hay nadie, pero si aquí no hay nadie. Porque el dicho ese, que dónde va Vicente, dónde va la gente, no entrabas. Esporádicamente había un lugar o dos que estaban, que era de... había más bullicio de gente, pero de verdad que de pena. Todo sucia, desatendida, con unas ganas de marcharte del país tremendo, ¿sabes? Porque además nos decían, dice, ustedes están peor. Españoles, dice, ustedes están peor, lo que suena afuera, ¿no? Sí. Dice, ustedes sí que están mal. Y nosotros ya estábamos viendo el país mal, digo, madre mía, cómo nos están comprando, cómo nos están viendo, cómo nos están vendiendo. La imagen de España se ha deteriorado fuera. Pero una pasada. Que a mí me hace gracia porque se hartaron estos señores de decir que con Zapatero se reían de España fuera. Y la imagen de España, y ahora es ahora cuando está ocurriendo eso. Antes no ocurría, porque nosotros viajábamos
y todo el mundo quería Zapatero en Europa. Bueno, ahí en Inglaterra había un cartel grandísimo que decía Viva Zapatero. Sí, en Londres, fíjate tú. En Londres. En Londres. Unas pancartas grandísimas. Que incluso yo se lo comenté a una señora peninsular que pasaba por allí y que me preguntó por una calle y tal. Digo, dése la vuelta. Vio Viva Zapatero y ella se ve que era del PP. Dice, pues que se lo coman con papas fritas. Digo, bueno, está bien. Y en Italia le dedicaron una película. Y en Francia y en todos sitios. Sin embargo, de este señor, de este hombre, pues hay caricaturas, se ríen de él. Y la imagen de España es lo que dice el artículo de Mencho. Esto está es fatal, ¿eh? Es una pena porque, fíjate, ya lo estábamos comentando a principio de temporada, cuando estamos otra vez en la tele. Se acaba ya la jornada de los 2, 3, 4 meses de verano. Ya está gente en la calle, ya están otra vez el paro que sube, que no sé qué, porque claro, son 2 meses. Estaban en los telediarios, lo están viendo, un montón de juventud, esta juventud perdida, esta generación perdida, que como se llama, que dice, no, trabajé un mes, no, ya estoy en la calle. No, llevo 15 días, ya estoy en la calle. Me quedan este mes, ya me ponen en la calle. ¿Cuántos cientos de miles de personas van a salir a la calle ahora otra vez? ¿Cuándo van a recoger otra vez esta gente papelitos para entrar a trabajar? ¿Cuántos currículos tienen que echar? Si se viaja una chica en bicicleta echando currículum, no, si hay empresas que ni siquiera ya te recogen el currículum. Porque no tiene actividad ninguna, actividad económica, y hombre. Y encima lo que comentábamos antes de entrar, que se ha recortado precisamente a las oficinas de desempleo. Sí, a los orientadores laborales, la muy ilustre ministra de Empleo, la señora Fátima. Más que de empleo, de desempleo. Más que de empleo, de desempleo, pues 1.500 orientadores laborales el año que viene no van a ser contratados en las oficinas de empleo, que son las personas capaces, preparadas para orientar A los desempleados. A los desempleados que van allí en cuanto a oferta formativa, en cuanto a cursos de formación, en cuanto a su trabajo, ¿no? Que para eso están preparadas. Pues no sé, no sé de qué va el asunto. Y realmente pinta muy mal, también teniendo en cuenta que esta semana, ayer mismo hubo una rueda de prensa en la que las centrales sindicales, aquí UGT, Comisiones, UCI y CESIF, ya hablan de este domingo, día 7 de octubre, hay una concentración delante de la delegación del gobierno aquí en Las Palmas y la subdelegación del gobierno en Tenerife. Están en contra de los recortes y también ya preparándose para una huelga general que posiblemente hay una fecha que se baraja, que salía ayer en un medio de comunicación digital, que es el 14 de noviembre, que coincide con un paro en Portugal. Pero después tú vas a las manifestaciones un domingo y no va nadie, no va nadie. Bueno, pero es que el problema también es que van contra el gobierno de Canarias, pero oiga, el gobierno de Canarias hace lo que puede, porque claro, si no le llega el dinero de Madrid, bueno, y el gobierno de Canarias es otro, porque también tiene un pufo, muchísimos empresarios con la soga en el cuello porque no le han pagado su factura. Hay empresarios que hasta el gobierno de Canarias le dé 600.000 euros de toda su mercancía, de cosas que han ya puesto a disposición de hospitales o centros educativos. Pero bueno, que se va a fastidiar una empresa porque Canarias no ha recurrido al fondo de liquidez, que es lo que ellos quieren. No, eso no, no es mejor que no recurran. Porque claro, porque si recurre, si no, porque entonces si no, agüita. Las condiciones terminan ahogando. Claro, claro. Ahí es entonces mejor. Vas a depender del Ministerio de Hacienda. El problema no es ese, el problema es que los presupuestos del Estado le han quitado a Canarias un montón de dinero. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, incluso las subvenciones al agua de abasto, la han quitado. También. Para Canarias, no para Ceuta y Melilla, que es algo rarísimo. Y eso que allá tienen ríos en Marruecos, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que la factura del agua puede subir un montón en Canarias. Pero no es culpa del gobierno de Canarias, culpa de Fomento, del ministro de Industria, el señor Soria, que ha recortado esas partidas. Ahora, que nos quieren ahogar a todos. Es que con este sistema que han montado de poner una soga al cuello de todo el mundo, no se va a salir es adelante. Se va a hundir más a el los país. A los mismos de siempre. El país está en un círculo vicioso que nos hundiremos todos. Pero bueno. ¿Qué más cositas, Menchu? Bueno, pues aquí parece que estamos hablando hasta de cosas extraterrestres.
Y les voy a contar algo realmente extraterrestre, de fuera de la Tierra, porque esto parece también de extraterrestre, este sistema político. Pues dice que nada más y nada menos que hay una estatuilla que fue robada por los nazis en el Tíbet y que supuestamente de origen extraterrestre. Dice la revista Nature, nos ha sorprendido con una increíble historia en la que se entrelazan expediciones nazis al Tíbet y en el Bio Alemania de una estatuilla centenaria de un Buda que supuestamente es de origen extraterrestre y fue caída del cielo. Dice, el efecto de la estatuilla budista conocida como el hombre de hierro que la expedición nazi del Tíbet en el año 39 y 30, del 38 al 39, se trajo de vuelta a Alemania y parece estar realizada con los restos de un meteorito que le llaman Chinga, que fue caído hace entre 10.000 y 20.000 años. Ah, por eso le llaman extraterrestre. Extraterrestre. Dice, porque ahora vamos a ver por qué es tan fuerte este material. La figura, que es de 24 centímetros, pequeñita, y pesa 10 kilos, despertó rápidamente la curiosidad de la expedición nazi debido a la esvástica que aparece grabada bajo el pecho del dios Vaisarnava, una cosa así, Vaisarnava. La expedición que había viajado a aquellas lejanas tierras en busca del origen de la raza aria la robó y se la llevó a Alemania. O sea, una figurita con la esvástica dibujada aquí en el pecho. Sí, porque la esvástica se usaba mucho en Oriente. Dice, si los nazis literalmente alucinaron con la estatuilla a causa de la esvástica, imaginad si hubiera sabido que el origen del material en aquel momento era de origen extraterrestre. Claro. Que eran de un material, un hierro. Dice, en un trabajo publicado en la revista Meteority Planetary Ciencia, el equipo de la Universidad de Stuttgart, responsable del hallazgo, informa acerca de sus análisis del hierro, níquel, cobalto y traza de otros elementos de una muestra que es desconocida, otros materiales. Así descubrieron que la geoquímica de la figura coincide con unos valores mostrados por fragmentos del meteorito Chinga. Con este hallazgo, la figura se convierte en el tercer fragmento más grande hallado hasta la fecha de este meteorito. Ah, mira. O sea, que es un meteorito muy antiguo, muy antiguo, y se habrán encontrado trocitos más pequeñitos, pero el más grande es este. Para que tú veas. Pero ahora vamos a ver cómo la tallaron, porque esto, una cosa tan chica, es lo que costó tallar. Dice, tallar en semejante material no debió resultar nada fácil al artista escultor, debido a la extrema dureza del meteorito. Precisamente por eso el escultor o los escultores responsables debieron apreciar especialmente la pieza, ya que sabía que su material era especial. Mira. Material que nunca, 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 ni otras piedras, ni otros mármoles, ni otros granitos habían salido tan fuerte de poderlos tallar. Dice, el Mark Butcher de la Universidad de Stuttgart sugiere que la obra pudo haberse realizado en el siglo XI. Fíjate. Pues estamos hablando de un montón de siglos atrás. En el Tíbet. Una pasada, ¿no? Dice que era una cultura de la cultura Ben. Dice, pero el origen exacto de la escultura, al contrario de lo que sucede con el meteorito, es desconocido. Mira. O sea, que no se sabe de dónde exactamente se cree, se supone, pero que el origen exactamente no se sabe. Debe ser la única escultura del mundo hecha con restos de un meteorito. Igual que la piedra famosa esa de la Meca, ¿no? La piedra negra, que también es como redondeada o así, con una forma, ¿no? Sin estar esculpida, pero que también es el rollo que ellos un meteorito. Que miran hacia esa piedra famosa y que supuestamente pues es un meteorito, ¿no? Interesante, interesante. Pues sí, pues estamos hablando entre 10.000 y 20.000 años. Fue encontrada, o sea, y que tuvo que haber caído en un lugar que no se cubrió, de tierra o cómo la pudieron encontrar, porque de 20.000 años hasta el siglo XI, mira, se han pasado miles de años para que se pueda encontrar, ¿no? Es como encontrar los huesos de un dinosaurio. Sí, pero en esas alturas a lo mejor se conservó bien. Exacto, puede ser. Pero si en el Tíbet están a muchos metros de altura. Sí, ¿no? Sí. Digo yo, no sé. Sí, y hablando de hallazgos. De hallazgos. Ha habido un hallazgo muy importante en la Casa del Colón de Las Palmas. Qué bonito. Sí, hombre. Pasa que aquí
el hallazgo estaba a la vista de todo el mundo y nadie sabía lo que era. Hasta el otro día, que vino el Museo del Prado y dijo, no, esto nos lo llevamos para allá porque es bueno, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando de un Rivera, un cuadro de Rivera. Fíjate tú, un Rivera aquí en Las Palmas. Un Rivera, sí señor, que estuvo en la Casa de Colón más de 40 años sin que nadie supiera que era un buen era de un artista de renombre. Con tantos especialistas como hay, ella... Total, que dice que cuando el Prado inauguró en abril de 2011 la exposición El Joven Rivera, esto parece de novela de Código da Vinci, con 32 obras de los primeros años de José Rivera, el españoleto, que era un pintor valenciano que nació en 1591 y murió en Nápoles en 1652 y que tiene una vida de novela, el comisario Javier Portús se atrevió a multiplicar las expectativas creadas ante nuevos descubrimientos del gran maestro del siglo de oro. Bien, empezaron a hablar de cuadros que estaban localizados por ahí. Y dice, el propio Museo del Prado contribuía a esa exposición con una sola obra, La Resurrección de Lázaro, adquirida por el Prado en 2001 en una subasta de Nueva York por 2 millones y pico de euros. Al inaugurar la exposición madrileña, Portús aseguró que podría haber medio centenar de obras sueltas por ahí. Lo que seguramente entonces no sospechaba el conservador del Prado es que en el llamado Prado disperso, el museo poseía un óleo de importancia descomunal. Esto es lo que había aquí en Las Palmas. Se trata de San Jerónimo escribiendo un óleo sobre lienzo de 158 por 98 centímetros, que desde el año 40, hecha cálculo, más de 40 años entonces. Sí, 1.5 metros. Se encontraba cedido en depósito en el Museo de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. La obra llegó al Prado el pasado jueves y está pendiente de ser estudiada por los especialistas del museo, aunque las posteriores... análisis que han hecho los especialistas dicen que la obra es totalmente cierta de que es de Rivera. Sobre todo hay un especialista italiano, se llama Gianni Papi, que asegura no tener la menor duda sobre quién es el maestro responsable de esta inquietante obra, porque él es especialista en Rivera, Caravaggio y Gentileschi. El óleo procede de la colección, según Papi, de Isabel Farnesio, una de las dueñas de Milán, de los Farnesios. ¿Que lo trajo aquí ella? Lo mandarían a Madrid y Madrid llegó aquí, ¿no? Figura en el inventario con el número 55, para que veas. Y los sellos se conservan perfectamente visibles, o sea que es auténtico total. En la parte posterior del cuadro. La obra fue atribuida al principio a un tal Máximo Sranzione, primero, y después a Esteban March, después. El Museo Catedralicio de Ávila posee una copia, lo que da idea de la importancia de la tela. Como suele ocurrir en estos descubrimientos, la casualidad ha sido determinante. Fue una persona especializada en arte que pasó por el Museo de Colón de Las Palmas y la vio expuesta, la que alertó al profesor Papi y el italiano sobre la posible autoría de Rivera. Envió por su teléfono móvil unas fotografías. Tú fíjate lo importante que son los móviles. Y la maquinaria se puso en marcha. La calidad superlativa del San Jerónimo escribiendo es patente, asegura el profesor Papi. Aunque lo será más cuando sea limpiado y restaurado. Las correspondencias de estilo con obras pertenecientes a la época romana del pintor valenciano sostienen esa afirmación. Y pone como ejemplo el tratamiento naturalista del cuerpo desnudo de San Jerónimo, la flacidez de los músculos del brazo, la barriga que desborda sobre las costillas, que eso era típico de Rivera, mostrar las partes desagradables del cuerpo humano, las uñas renegridas o negras totales, o el terrible dramatismo del rostro, eso es muy de Rivera todo. Son también de Rivera la forma de iluminar el cuadro junto a los pliegues de las telas y el desorden de la barba y el pelo. O sea, que teníamos un Rivera aquí en la Casa Colón hace 40 años y...
40, no, hace más. Pues hace más de del 40 año 40 años. Ahora son. ¿Cuántos años son? Lo menos 60 años. Sí. O sea, 50, 60 años. No, más. Del 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 170 años. Exacto, 70 y pico 60 años. Y pico años. Y además estaba expuesto, porque estaban en la entrada del Museo Canario. Lo habremos visto nosotros 40 veces, sin dar importancia, ¿no? Uh-huh. Y entonces los especialistas dicen que efectivamente es un Rivera y por eso ahora está en el Prado. Después fue cedido por el Prado, por eso el Museo Canario no ha podido venderlo. Porque si no, le hubieran dado una millonada en una subasta. ¿Son esos cuadros que te dan miedo? ¿Sabes? Que lo ves y te son desagradables porque son así un poquito tétricos. Uh-huh. Y son, dice, que a veces pues la gente lo mira y te da hasta sí, es que Rivera es un pintor valenciano que se fue a Nápoles. Y veía las miserias. Con un famoso pintor italiano también. Y los dos se metieron en los bajos mundos de Nápoles. Incluso se cree que llegaron a matar gente y a cometer crímenes y de todo, ¿no? Entonces, él en Italia aprendió que en los cuadros no había que poner solo lo bonito de las personas, sino también lo desagradable, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a hacer estos cuadros horrorosos, donde se ven las personas arrugadas, las uñas negras, se les sí, los pobres, los miserables, los que están botados, ¿sabes? Esa gente que pobrecito no tienen donde vivir y se ven tirados en la calle como perros, porque hasta el perro puede saltar y caminar un montón de kilómetros y irse a otro sitio, pero ellos están tan pobrecitos, ¿sabes? Las vidas así tan que les ha tocado vivir. Pues hablando de cultura, pues ayer mismo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo Laguna, recibió un premio. El premio se llama Hispania Nostra, de manos de la reina Doña Sofía, a la cueva pintada de Galda. O sea que Gran Canaria está de enhorabuena por el tema de la cueva pintada de Galda. Tanto tiempo que estuvo cerrada esa... Y aquí yo quiero rendirle un homenaje merecido a mi pariente Pedro Luis Rosales. Un saludo desde aquí, porque siendo él consejero de Cultura del Cabildo, que estuvo poco tiempo, pero tuvo el tiempo suficiente para poner en marcha la cueva pintada, que estaba bloqueada hacía años. Uh-huh. O sea que se lo debemos a él cuando estuvo de consejero del Cabildo. Bien, pues el tema de la cueva pintada, y después también otro premio para Gran Canaria, que en este caso se va no a Galdar, sino a Tejeda. El parador de Tejeda. Provenuro de Tejeda, pues a través de la página web TripAdvisor ha sido pues seleccionada entre todos los visitantes de esa página como el mejor parador de España. De España, primer premio, pues ya era hora, y se lo merece después de veintitantos años ese parador cerrado, y sobre todo que es una maravilla, un lugar de descanso para vista, todo. Y unas vistas del Roque Nulo, el Ventaiga, el Fraile, todo y la naturaleza en sí, o sea, te vas ahí y te desconectas del mundanal ruido, ¿no? Yo la única vez que me he quedado ahí a dormir fue un invierno, que no sé por qué, aparece ahí arriba, con unos amigos, me parece que eran de la península, que querían ver aquello y tal. Bueno, total que nos quedamos allí. Y la sorpresa fue que por la mañana había caído una gran nevada. Y entonces toda esta gente extranjera estaba asombrada. Y dice, fíjate, todo nevando aquí y abajo la gente bañándose en la playa. Claro. ¿Sabes? En la playa de Sardinas, en Las Palmas y tal, ¿no? Y ese contraste fue muy bonito. Eso es muy bonito. Hombre, eso es lo bueno que tienen las islas, que son tan afortunadas, que hay de todo. Claro, y la visión del Roque Nulo, eso es una preciosidad. Y cercano para todo. Es cercano para ir a ver la nieve, es cercano para las playas, es cercano para la montaña, para las medianías, para estar debajo de los eucaliptus, para estar debajo de los pinos, que todo es cercano. Sí. Que por cierto, Mencho, a ver si vamos un día, que hace tiempo que no vamos, ¿no? Y fomentar el turismo. Sí. El turismo también es el turismo más sostenible, es el turismo que cuida el medio ambiente. De la naturaleza. De la naturaleza. Los almendros en flor, después todos los productos típicos de los agricultores de ahí arriba también, como son los quesos, la miel, el famoso viernes sabe de Tejeda, que lo hacen exquisito, los mazapanes de Tejeda. Es que el viernes sabe
Es una exquisite. Sí, sí, la una verdad. Exquisite. El vienesa con un poquito de helado, sí. Una delicia, bueno, increíble. Y yo digo una cosa, esta gente que saben hacer los vienesa sabe que es una exquisite, ¿cómo no lo exportan? O igual si lo exportan, pero es que China, ayer en el telediario estaban poniendo que una gran idea, que me parece genial, que unos españoles han llevado a China los churros. Sí. Una cosa tan exacto, sencilla como los churros, y están teniendo un éxito tremendo. Entonces, este tipo de producto que se hace con esta elaboración tan canaria y tan rica, ¿cómo no abren mercado a esos países? Pero se están forrando el de los churros. Y venga, que la chulería es una cosa como muy sencilla, pero que exquisito. Churro y chocolate, lo clásico, ¿no? Hombre, pero si tienen éxito allí, se forran. Pero es que se tiene éxito, es que todo producto español allí tiene éxito. Todo, se lleva el jamón, se lleva los chorizos, lleva las aceitunas con mojo, lleva los mojos canarios. Es que tienen éxito porque precisamente esta gente usa mucho los sabores fuertes, ¿no? Sí. Y los picantes y los sabores a ajo. Y entonces, este tipo de producto, introducirlo un poco en estos países que bueno, que es un potencial, que son... miles y miles y cientos de miles de millones de gente, y bueno, y puede ser como muy interesante que triunfan la gente allí. Eso sí, te tienes que ir a un país totalmente antagónico a donde estás viviendo, pero chicos, el porvenir, y después ya ven a tu tierra, pásate vacaciones, pero abrir negocios en esos lugares, igual que ellos están abriendo negocios aquí, con productos que compramos, que son cosas que no comemos, ¿no? Más bien usamos, ¿entiendes? Y que son cosas pues estupendas. Y por cierto, me ha llamado muchísimo la atención porque yo tenía un vaso que se cierra, el vasito se cierra, se hace chiquitito, luego lo abres la tapita, estiras el vaso y por argollas diferentes de tamaño se hace un vaso, que solo tenía yo hace por lo menos 40 años. Y lo trajo mi padre de Estados Unidos. Y es color rojo y es un plástico duro, pero es que el otro día los vi aquí precisamente en una tienda de chino y en todos los colores, en rosa, verde, azul, amarillo, y me llamó tanto la atención que es un vasito que lo cierras, lo llevas en el bolso pues para tomar agua en cualquier sitio, para el trabajo, llevar tu vaso, como ahora que han quitado los vasos de todos los sitios pues, porque te tienes que llevar tu botella o te tienes que llevar tu vaso. Lo encontré tan práctico, tan fantástico, pero de un material más blando, ¿sabes? Que no se te cae al suelo y se rompe. Y bueno, pues me llamó la atención porque son 40 años atrás a este tiempo moderno. Sí, sí, sí. ¿Qué más cosas, Jaime? El fallecimiento de... De Eric Hobsbawm, que es un historiador. Es marxista. Marxista, pero que a mí me gustaban mucho sus libros. Hombre, quitando un poco el rollo marxista, pero... en general ha sido unos análisis muy buenos y muy objetivos de la historia de Europa, ¿no? Sobre todo de Europa. Entonces, Eric Hobsbawm, según que dicen que era el historiador británico, uno de los historiadores más admirados del mundo actual, murió el otro día, el pasado lunes, en un hospital de Londres a los 95 años. Es autor de una veintena de libros de historia, que seguro que a ti te suena alguno. Sobre todo de la historia de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, la tetralogía La Era de la Revolución en Europa, 1789-1848, que la continuó con La Era del Capitalismo y la terminó con La Era del Imperio y la cerró en el 94 con Historia del Siglo XX. Este señor, aunque había nacido en Egipto, en Alejandría, de padres ingleses, aunque también tenía familia polaca. Su padre, sin embargo, era británico y su madre austriaca. Y la familia se mudó a Viena cuando él tenía 2 años. Bueno, total que él dijo, cada historiador tiene su nido, desde que observa el mundo. El mío está construido, entre otros materiales, de una niñez en la Viena de los años 20, los años de ascenso de Hitler en Berlín, que definieron mis ideas políticas y mi interés por la historia, y de Inglaterra, especialmente el Cambridge, donde estudió, en los años 30, que confirmaron los materiales de los 2 primeros años de su vida.
De manera que de Berlín, como claro, ellos eran judíos, Judío, sí. cuando se estalló el nazismo, se fueron a vivir a A Londres en el Londres, año 33, cuando la empresa de su padre pues se lo trasladó a la fuerza porque no tenían, no podían hacer otra cosa. Entonces se fue este señor a Cambridge, en lo que coincidió con grandes historiadores de la época, como Christopher Hill, Hilton, John Saville, con los que les unía su militancia en el partido, al que Hatton se había afiliado cuando tenía solo 14 años. Sin embargo, esa militancia que compaginó con la fidelidad nunca abandonó el partido. Sin embargo, fue el partido el que lo abandonó a él, porque se disolvió el Partido Comunista Inglés en el año 91 porque no tenía ya ni militantes, por lo visto. De alguna manera, el ideal que para él significa el marxismo no le impedía ver la realidad de lo que el comunismo era en la práctica, o sea, que se dio cuenta que era un fracaso. Por eso mantuvo siempre la honestidad intelectual de la crítica, sobre todo en momentos tan significativos como la invasión de Hungría por los soviéticos, que eso es algo que él nunca entendió, ¿no? A diferencia de muchos, aquel episodio no le hizo abandonar su ideología, pero también, a diferencia de muchos, nunca se quedó con la boca tapada. Al final admitió, al final de su vida, el fracaso del comunismo, aunque se mantuvo fiel a sus ideales marxistas. O sea Muy que bien. este Bien. señor ahora tiene un par de libros que yo he leído de él de historia que son una maravilla. Todos los análisis que hace, pormenorizado y todas las cosas. Es fantástico, la verdad. O sea que hay una frase que me ha gustado que nunca quedó con la boca tapada. Exacto. Él criticó al bloque soviético cuando había que criticarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando la invasión de Praga, de nuestra querida Praga, eso fue, vamos, yo mismo pegué un grito en el cielo, porque aquello que te lo vendan, como nos lo vendió algún amigo por aquí, como maniobras, cuando era una invasión, ya, no, no, eso es un abuso, pero que vamos. Y a él le molestó más la invasión, lo que ocurrió en Hungría, donde mataron gente, los soviéticos y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a ver que el comunismo no era lo que él creía. Y cuando se desmoronó todo, pues se dio cuenta que había fracasado total, ¿no? ¿Qué es lo que Jaime, ha visto mucha gente? sí, el tema de Siria, ¿cómo Siria se atreve Ah, sí. a A matar matar en cruelmente suelo turco. en suelo turco Y lo han hecho. a un montón de civiles? Y lo han hecho a base de mandar bombardear desde la frontera a Turquía. La verdad que es incomprensible que Al-Assad, el gobernante de Siria, que tiene ya demasiados problemas, ¿para qué se busque más problemas? El caso es que el Parlamento turco ha decidido mandar durante un año tropas a Siria para reprimir los ataques. Pero claro, esto plantea un problema, porque Turquía forma parte de la OTAN. De la OTAN, sí. De manera que esto, ahora la OTAN se va a reunir precisamente este fin de semana con Turquía para preparar un apoyo logístico y ver cómo se puede atacar a este señor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Con lo cual, puede que los días de Al-Assad estén contados ya, porque hasta Rusia se ha quejado, Rusia, que es el gran aliado de Siria, se le ha quejado a Siria de que este ataque es un disparate, ¿no? Es verdad que Siria ya pidió perdón, pidió disculpas, porque se ha visto las orejas al lobo. Dice, tras el espaldarazo del Parlamento turco, Siria ha pedido perdón a Turquía a través de su mediador en las Naciones Unidas por el ataque del miércoles y ha asegurado que no se volverá a repetir. Pasa, ya el mal está hecho. El mal está hecho. Los turcos no se van a quedar quietos, eso No, no. no, está claro que no. Y los turcos Turquía. son pacíficos, ¿no? Ustedes que estuvieron en Turquía, ¿cómo lo ven? Sí, son La gente gente es pacífica, muy buena, muy pero buena. son gente de su tierra, ¿eh? Defienden lo suyo a capa y espada. Hombre, si les toca las narices, Claro. te cascan, Y ya eso le han se tocado va. las narices. O sea, ellos defienden su gente a muerte. Pero son gente pacífica, son gente, vamos a ver, educada.
respetuosa, muy serviles, bueno, serviciales, no serviles, serviciales. Tienen un sistema de cara al público. Entonces, de cara al público es todo tratar de agradar, tratar de enseñarte lo que tiene, de vender lo que tiene, ¿entiendes? No, no pueden estar hurañando a la gente. Tú vas a un producto a pedir una cosa y no te dan de largas, ¿entiendes? Sino te, al revés, te agasajan, ven, mira esto, sino esto, lo otro. Y al final te llevas lo que no habías pensado. Sí. ¿Sabes? Si vas por una cosa, al final dices, bueno, pues si no esto, pues ya han sido tan así que me llevo lo otro. No, vale. En Turquía te sientes muy bien, la gente es muy, muy buena, acogedora. Muy buena, sí, muy acogedora, muy, hecho, agradable, muy agradable. A mí me encanta Turquía. Ahora, es de los países que rodean a Siria, es el más fuerte de todos, porque es un país fuerte. Además, la economía siria va de maravilla, la economía turca. El país está en un momento, vamos, esplendoroso total, ¿no? Y aparte de eso, tiene un ejército súper bien montado. Además, el ejército es parte de la OTAN, con lo cual ahí hay bases de la OTAN muy fuertes. Y mucho turismo, mucho turismo. De manera que jugar con Siria ha sido para jugar con Turquía para los sirios, para mí ha sido un gran disparate de este señor Al-Assad, que a la larga, bueno, pues lo comentaremos aquí, le va a costar el puesto. Me da la impresión. Si no le cuesta algo más. Si no le cortan la cabeza también. Sí, también remarcar que esta semana, bueno, ya mañana día 6 de octubre empiezan las fiestas de la Naval, que ayer estuvo el compañero en una rueda de prensa, tienen fiesta hasta el 20 de octubre y mañana una fiesta de la cerveza, no sé, fiesta de cerveza, ¿qué fiesta de cerveza? Es la... Es una corriente. Es la Oktoberfest de Múnich trasladada a Las Palmas. Sí, ya se celebraba en el sur, en Maspalomas, porque había muchos alemanes, ¿no? Y ahora se ve que la han trasladado, ¿dónde es? A la isleta, ¿eh? Sí, la zona de la Naval, la isleta, que están en fiesta con el tema de la fiesta de la luz. Nada, ah, pues bueno. Hacer gastos arriba, los cafeterías, los restaurantes, los bares y todo. Y que hagan negocio. Porque hagan en Alemania negocio. También es igual, beber cerveza ya está. En Alemania hay dos semanas, a finales de septiembre, principios de octubre, bueno, en octubre, desde el día 1 al día 15. Todos los días... Pues litros y litros de cerveza, porque en Alemania no te creas tú que es como aquí, en Alemania no, ya nos pasó a nosotros, ¿no, Mecho? Pides una caña y te ponen un litro. Un litro, donde yo... Y pobre que digas menos. Yo me puse el litro así en el estómago, digo, ¿qué dices esto? Digo así, digo, esto no me cabe, y así a escondida lo iba. Y acabamos los dos, vamos, que no sabíamos ni dónde poníamos los pies. Ahora, estaba buenísimo. Cogimos el tren, incluso nos equivocamos de tren, porque claro, estamos tan mareados que en vez de ir para Berlín fuimos para Brandenburgo. Al final tuvimos que bajarnos allí y volver para atrás. Y yo decía, Jaime, aquí no hay ciudad, esto es campo. Y más campo, y más campo, y digo, estamos equivocados. Y Jaime, no, que esto es así. Digo, que, tía, para mí que estamos equivocados. A la camarera le dijimos, mire, esto es mucho. Y dice, no, ¿cómo va a ser? Después nos lo explicó en inglés, ¿cómo van a tener menos de esto? No, la verdad es que no era nada cara la cerveza, no, sí. Cobró bien de precio. Lo que pasa es que, claro, imagínate, es que yo no me la tomé del todo, que no me cabía. Ellos están acostumbrados, bueno, ¿no? Que ellos están acostumbrados. Puede hacer un recorrido por el Berlín Este, que es precioso, con un trenino que nos llevó por todos los palacetes, castillos, centros culturales, universidad, bueno, fue una maravilla. Y claro, ya te sientes allí entre los arbolitos y cogiendo así un poquito, nos llevó a ver las sombritas de los árboles. Exacto, el barrio soviético de la época soviética, donde los jerarcas tenían sus dachas de madera, preciosas las casas, enormes, pero todo en madera, sí, muy bonita. Bien, pues vamos ahora al rincón de la poesía. Yo quería entrelazar aquí de que Eduardo Criado, que es un hombre de tiempos más modernos, de noreste de Eri Hosban, y me ha hecho reflexionar un poco, porque este hombre dice que alguna vez, por no hacer la pregunta oportuna en el momento adecuado, ha habido malentendido que nos ha hecho perjuicio. Dice: he cometido errores, he trabajado en balde, he hecho un recorrido equivocado. Eso puede ocurrir por no hacer preguntas.
Dice, ¿por qué no hacemos, pues, siempre las preguntas que podíamos hacer? ¿Por qué nos callamos? Dice, Emerson dijo una vez, el que hace una pregunta tiene miedo a parecer tonto durante 5 minutos. Pero el que no la hace permanece tonto toda su vida. ¿Vale? Entonces, más vale preguntar que te digan sí, que te digan no. Yo esa teoría sí que la llevo a la práctica. Yo pregunto que me digan que no. Eso ni además no sí, me... Sí, yo prefiero preguntar. Si me dicen que no, es que no, pero que me lo digan a mí. No que creo que me van a decir porque todo me sale al revés. Entonces, como no sé la respuesta a tercera persona, yo pregunto y que me digan que no. Y me quedo bien, pues vale, no, pues no, ya está, no pasa nada. Bueno, yo voy a dedicar hoy a tres bandas. Este es un cuento, el cuento de los tres cerditos, hecho poesía a tres bandas, entre América, Europa y España. Y está dedicado pues a nuestro político. A nuestro político. Dice, eran tres los cerditos, se titula el cuento. Dice, el lobo malo la puerta tocó, y los cerditos poco le importó, y con un soplo él derribó aquella choza que no valió. Sopló y la tiró. Lloran los cerdos sin su mamá, el lobo malo los comerá, ellos habitan un nuevo hogar, es de madera y no caerá. El lobo malo volvió y tocó, y con su rabo tiró los palos, y su casita la derribó, y los cerditos casi comió. Llegó mamá con armadillos y construyó la de ladrillos. Cuando el malvado la empujó, ya la casita no derribó. Al lobo malo se lo llevaron, quedó entre rejas y apartado. Esos pequeños animalitos junto a mamá no están solitos. Ellos pasean por los caminos, sonríen siempre a los vecinos. Ya no se alejan de su mamá porque con ella seguro está. Muy bien. A ver si políticamente todos ganamos, todos trabajamos y con nuestras mamás estamos felices. No le damos las cargas a nuestras mamás, porque resulta que nuestras mamás están recibiendo a nosotros, que somos los hijos, que ya tenemos nuestros hijos, y nuestros papás están alimentándonos ahora con el sueldo de los mayores, le viene toda la familia entera y no tienen ni pachuflas. Entonces, este problema, a ver si de alguna manera se soluciona. Es difícil, va a costar años. Yo siempre he dicho, yo a veces, a Jaime y yo a veces hablamos así, y yo digo, Jaime, a 2015, veremos un punto de luz. ¿Tanto? ¿A 2015? Sí. ¿O más? Sí. En el 2015, no sé si en el primero o segundo semestre del 2015 veremos un punto de luz. Y si no es el tiempo. Y después, si me equivoco, yo rectifico. Pero a 2015, ni el año que viene, ni el otro. Bueno, dice que hoy es un día magnífico para que te liberes de tópicos, prejuicios e ideas preconcebidas. Viene a colación con los tres cerditos. Ya que tu mente estará más aguda y despierta que nunca. Hoy podrás ver las cosas desde otro prisma. Y ante tus ojos se abrirá una ventana mágica que es la vida y descubrirás sus más hermosos secretos, esos que no has visto nunca. Fíjate, dice, se abrirá una ventana mágica. Esa ventana mágica te va a durar 2 años. Una ventana mágica. La magia no es para ahora. Esto es como una magia. Estamos metidos en un ¿cómo se llama? En un tornado. Y el tornado a ver cuándo suelta. Y esto no se hace el año que viene. Lo llevamos crudo. Hoy es reunión en Malta, ¿no? Sí. Y están con el... deshojando la margarita. ¿Ves? Deshojando la margarita te porque... Te quiero o no quiero. Y no sé rescate, si... Rescate sí, rescate no. Europa está preparada, solamente está a disposición de España y... Y Mariano está deshojando y está pendiente también de las elecciones gallegas, de las elecciones vascas. Hombre, claro, aquí tiramos del carro de todo. Las elecciones es lo de menos. Lo que pasa es que es una excusa, porque ahora va a estar un mes ahí viajando. Exacto, es una excusa para no dar el paso. Para no dar el paso. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora todo el mundo tiene que pagar los intereses de esa deuda que no has creado? ¿Que no hemos creado?
No sé. Es que eso es un problema. O sea, recortan educación, recortan servicios sociales, recortan en sanidad. Hombre, ¿qué no quieren? ¿Enfermos y analfabetos? Ahí me... Tú date no cuenta sé. Que todo... Enfermos y analfabetos, porque realmente el pensionista, que antes no pagaba, ahora paga. 3, 2, 4 euros, lo que sea. Y hay pensionistas que son enfermos crónicos, que son diabéticos, que son hipertensos. La insulina la tienen que pagar, hombre. Es que... Los recortes... No van a ningún sitio. No van a ningún sitio. Comprimen el consumo. Y atacar la sanidad para mí ha sido, vamos, y la educación, eso son dos cosas sagradas que le costaron el puesto a Margaret Thatcher, que no se olvide Mr. Rajoy de eso. Y en España, vamos, no creo que los españoles sean tan suicidas como para admitir una cosa de este tipo, ¿no? Es que de todas maneras esto no viene de hace 8 años, esto viene de la época de Aznar, esto viene de atrás, de mucho atrás. Viene después con el rollo de la guerra de Irak, todos que no, y nos metieron en la guerra. Esto viene un lastre, lo que pasa que la bola se ha ido haciendo grande, ha cogido esta movida a nivel mundial de lo que es la crisis mundial y ha salpicado a los mandatarios de ese momento en crisis mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora esto es el diente de sierra, esto es un diente de sierra, ahora estamos en las profundidades del diente de sierra, volverá a subir, porque volveremos a estar en la cúspide, porque sí, pero estamos muy abajo, está muy lento levantándose. Y de la manera que nos están oprimiendo, no puede ser. Date cuenta que ahora nos vuelven a entrar más hijos a casa, más gente a casa, más darle de comer a casa. No sé, y no sí. podemos. Nuestros hijos, aparte de no marcharse, vienen. Bien, y después tú ves a muchas personas en las tiendas de telefonía móvil, todo el mundo con el último aullido, las tabletas, para arriba y para abajo, son 200, 300 euros. Eso es un consumismo que ha estado, está y estará. Pero es que no me explico, no tienes para comer y tienes para eso, Menchu, no lo sé. Aparentar, hombre. Pero eso es un mundo inconcebible, es un mundo que el por qué no se sabe de dónde sale. Ok, lo pagan después con tarjeta y super tarjeta. Pero que a lo mejor resulta que pagan con tarjeta o no pagan. Eso es porque tienen tarifas planas y las pagan. Claro. Hasta que no puedan pagar, claro. Pero vamos, que es en todo esto hay una contradicción, eso no cabe duda. Eso que tú dices, que hay un consumismo enorme de telefonía, por ejemplo, y de un montón de cosas, que tú dices al final, pero bueno, y... No sé, la gente debe ser muy inteligente para navegar en la crisis sin tener demasiados problemas. Hay mucha gente así, ¿no? Que gastan dinero en 20.000 cosas, los fines de semana, vamos, todos los sitios de comida están llenos. No desayunan en su casa, no sé, comen hombre, en la calle. Hay una parte de la gente que no está en compran crisis. Compran buenos coches, pues se siguen comprando coches. Pero hay una parte que no está en crisis, hombre. Si estuviese el país al 100% en crisis, vamos, es que estaríamos matándonos. No. Habido ya el asalto a la Bastilla, hasta el Congreso. No, pero así todo, si es un 30% de la población, se notaría en la calle y claro. No se nota. No, hay que ver las colas en la oficina de empleo de la ciudad de mañana. Eso va aparte también. Eso ha habido toda la vida. Pero que bueno, que está el tema como está. Y después, claro, es lo que te comento, que después no ve la gente, los desempleados, pues no sé, ahí en las concentraciones y mete a manifestarse. No se manifiestan porque hay muchos... Porque les da igual. No, les da igual y muchos que están, figuran como desempleados, pero que realmente no lo están porque tienen... un trabajo en negro que como... Claro, la economía sumergida, como hemos visto estos días. El empleo irregular. Sí, pero también es verdad. Y ganando bastante, ¿no? O sea, dirán, bueno, ¿para qué voy a ir yo ahí si...? Hay muchas cosas de ese tipo, ¿no? También es verdad, Jaime, la necesidad tan grande que hay, porque a mí, tú, que yo siempre me he podido, si he ayudado a la gente, lo hago, lo llevo haciendo 40 años, porque ya con mi madre lo hacíamos. A mí me pide un montón de gente ropa. ¿Sabes? Me dije, Menchu, mira ropa para un niño de 3 años, que tengo un niño de 7, 12, 14 años. Yo me pongo en funcionamiento, llamo a ciertas personas que colaboramos en esto y tenemos una ONG que llevamos ropa, traemos ropa, mira, pues necesito esto. Y en cuestión de unos días me buscan ropa. Una compañera me dijo, Menchu, tengo una familia que se ha quedado viuda, que tiene un fleje chiquillo,
Y bueno, inmediatamente el otro día le di 10 bolsas de ropa, de todo, de zapatos, de ropa para ella. Hay casos, ¿no? ¿Sabes? Y está, yo llevo ese movimiento hace un montón de tiempo. Sí, o sea, pero que las necesidades han sido siempre, pero que ahora, es que ahora me piden. Ahora se ha acentuado más. Pero en todo hay picaresca. Porque sí, mira, bueno. Mira, mucha de esa ropa que recibe Mecho es de gente que está parada. Sí. Y le han dado ropa sin estrenar. Con etiqueta, mucha. Que se la compraron, no le gustó y en vez de devolverla, la regala. Mucha con etiqueta. Y dices tú, pero bueno, ¿y esto qué diablos es, hermano? Y esto es una cosa que no... Vamos, no, que no se entiende. No se entiende. Mi casa, aquello parece un almacén de ropa va, ropa viene, bolsa va, o sea, bolsa viene. Son cosas que no... ¿Sabes? Que no se y siempre estamos, bien. Y esa pequeña, si todos pudiésemos ayudar un poquito... Pues en muchas ocasiones salvamos. Después, sí, pero el que más tenga que apechugue claro, con más. Hombre, pues no le vas a pedir al pobre trabajador, no, al pensionista no, que tiene 300 al que euros. Tenga, al que tenga. Al que tenga. Al que tiene. Al que no tenga, hay que darle. Que hay grandes fortunas. Y en Canarias también, ¿eh? En Canarias también. No nos olvidemos que Canarias también de sus grandes fortunas hay, que están por y ahí. Y además hay un número bastante elevado, ¿no? Sí. Como mínimo 3.000 familias. Multimillonaria. Sí, sí, como mínimo. Sí. Y en una comunidad tan pequeña es mucho. Pues que haya muchas más. Lo que hay mucha que hacer es que haya mucho dinero que se mueva y mucho. Lo importante no es criticar al que tiene, sino al revés, fomentar que todo el mundo tenga. Lo que no puede ser es fomentar que no tenga el 80% de la población y que solo lo tenga el 20%. Eso no. No, que tengan todos, todos. Ese, ¿cómo va a ser eso? Hay que conseguir que todo el mundo maneje dinero y sea feliz. Pero como el tema de la universidad, muchos estudiantes no se han podido matricular del curso completo. Del curso completo de las asignaturas, Jaime. ¿Por qué? Porque han subido las tasas universitarias. Y han matriculado a ciertas asignaturas. A ciertas asignaturas, con lo cual la carrera se va a eternizar. Sí, claro. Bueno, pero en parte eso, como está estructurada la universidad, se puede hacer bien, ¿sabes? Porque, sí, pero... porque no es normal que tú te pegues 12 asignaturas y las apruebes todas en junio. Eso es imposible. Ahora, si te dan la opción de estudiar 6, pues te concentres y las apruebas con más facilidad. No es estudiar 6 porque te dan la opción, sino económicamente tus padres no te pueden pagar el curso completo. Ya, pero que tú puedes elegir 6. Ah, bueno, sí, que te puedes elegir 6, claro, sí. Pues está muy bien. Pero hay muchísimos está alumnos que te sacan curso por curso, Jaime. No, esos no son los mínimos. Bueno, vamos, pero los hay, vamos, los hay. Los mínimos, porque son muchas asignaturas. Ahora, o sea, que 11 hoy, por curso. Sí, pero además hoy las carreras no se estudian por curso, se estudian por asignaturas y por crédito. El crédito es diferente. Claro, es totalmente diferente. Diferente. Eso del curso se acabó. Bueno, vamos a ver la... Vamos a finalizar ya, porque el compañero dice que la buena suerte que ella nos da siempre, porque ella da siempre en el punto. Bueno, y entonces lo que comentaba, que la fecha que se baja para la huelga general es el día 14 de noviembre. Todavía no es seguro, pero es una fecha ahí. O sea, tuvimos una en septiembre, ¿no? En septiembre fue una huelga general también. ¿Cuándo? ¿No hubo en septiembre una? ¿Este año? ¿Sí? No. Esto es una huelga general. Ah, ¿qué fue lo que hubo? Una manifestación, vale. Manifestaciones. Esto es una huelga general. Una huelga general. O sea, no ir a trabajar ese día. No ir a trabajar ese día. ¿Qué día es? Un miércoles, 14 de noviembre. Ya. Bien. Clariaudiencia. Madre mía. Clariaudiencia. A ver. No clarividencia, sino clariaudiencia. Audiencia. Arcángel Zadkiel. Fíjate en la guía de amor que escuchas en tu mente o proveniente de otra gente. Madre mía. Que no sea de nuestro gobierno. De ahí no. Y entonces es un arcángel, pues muy bonito, lo miro a la cámara, pues también. Repite la frase, no. Sí. Fíjate en la guía de amor que escuchas en tu mente o proveniente de otra gente. O sea, escucha a la gente. A la gente, a los intelectuales, a los que te aconsejan. O sea, no vayas ahí... Claro, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, con la venda a los ojos, pum, 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 pum. Pues nada. A todos los políticos que nos gobiernan, Jaime Menchu. Vamos a ver si se espabilan. Pues nada, gracias Jaime Rubio, gracias Menchu Galayo, gracias a nuestros televidentes, radiantes, internautas de Canal 13 Digital y sobre todo a las personas que acudan a la fiesta de la Naval que se celebra ya a partir de mañana sábado, que ha organizado pues
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con distintas asociaciones de la zona, que tengan un feliz día, que lo pasen bien y sobre todo con mucho sismo. Muy buenos días, Gran Canaria.